Saludos, le damos a cada uno de ustedes la bienvenida. Esto es Noticias 55, estamos por Super TV 55. Muchas gracias por sintonizarnos otro día, que estamos aquí preparados con toda la energía pues positiva de actualizarles, informarles con las noticias, los hechos relevantes de nuestro país, también esos temas pues destacados de otros países, temas internacionales. Hoy vamos pues a completar las noticias durante esta hora con las informaciones relevantes para ponerlos al día. Vamos a presentarles enseguida los titulares correspondientes a este miércoles 13 de enero. República Dominicana llega al boletín número 300 con 1.595 casos nuevos de coronavirus y récord de muestras procesadas. En el café de Diario 55 nos acompañó Lucildo Gómez, su director de prensa de la Presidencia Zona Norte. Exdiputado Bernardo Colón renuncia del PRD. Julián Cerulli habla del registro de los haitianos. Alianza País responsabiliza al gobierno de rebrote de COVID-19 en el país. Esto y mucho más en la presente emisión de Noticias 55. Bienvenidos. Bueno, vamos a entrar en detalles enseguida con los datos del Ministerio de Salud Pública, pero es importante recordar que en este día, en este miércoles 13, conmemoramos lo que es el Día de la Alfabetización, señores, pero también la lucha contra la depresión. Mundialmente eso en este día pues se recuerda. Así que más adelante trataremos algunos puntos de lugar a propósito. Mire, vamos a iniciar con los datos del Ministerio de Salud Pública. Enseguida compartimos esas imágenes que siempre en el día a día le mostramos a ustedes para que compruebe ahí con nosotros pues las cifras. Pues vamos a darles los datos y los detalles con más amplitud en esta ocasión. Y les contamos cómo el Ministerio de Salud Pública ha reportado en este miércoles 1.595 nuevos casos de COVID-19 y un deceso a causa de esta enfermedad, elevando a 186.383 el total de contagios en nuestro país y a 2.428 el de fallecidos. Además, los casos activos se sitúan en 43.738, señores, y se procesaron unas 12.305 muestras en las últimas 24 horas. Una de las cantidades de pruebas más altas que se ha llevado pues hasta la fecha, podríamos decir. Los casos activos se sitúan en los 43.738. Mire, la ocupación de unidades de cuidados intensivos descendió a 59%, pasando de 311 utilizadas de las 527 que posee lo que es el sistema. En tanto que la ocupación de camas, pues fíjese, de COVID-19 se elevó a 48% y con 1.298 de 2.696, al igual que los ventiladores, señores, con un 44%. Es decir, 174 están ocupados
de los 397. Hablamos de los ventiladores. Así que ahí están los detalles más precisos. Y el resumen, pues ahí se lo estamos presentando en pantalla en este momento. De fusiones, en las últimas 24 horas, solo una persona, señores, hemos perdido por COVID-19, notificada en las últimas 24 horas. Pero ahí están los nuevos casos que nos alarma. 1,595 personas más que en este momento comienzan a batallar con esta enfermedad del coronavirus. Seguimos poniéndoles al día con más temas y mire cómo ahora pues les contamos cómo Grupo Popular, pues el octavo año como la empresa más admirada de nuestro país. Siempre el Banco Popular trabajando a favor pues de la población y le tenemos este trabajo que ha realizado y preparado Pavel Espaillat para contarles y darle amplitud a la información. Adelante, Pavel. El Grupo Popular fue elegido por octavo año consecutivo como la empresa más admirada de la República Dominicana, con un puntaje global de 53.7 en el estudio de reputación empresarial que anualmente realiza la revista Mercado, en conjunto con la firma RIT Investigación y Consultoría. En tanto, sus principales empresas filiales, Banco Popular Dominicano y AFP Popular, encabezaron también las clasificaciones de sus respectivos sectores. La revista destaca que el Grupo Popular aceleró su proceso de digitalización, siendo además reconocido por el sumar el mejor liderazgo en materia de fortaleza financiera, capacidad gerencial, mejor realización de proyectos de responsabilidad social, contar con los empleados mejor capacitados, la mejor calidad en sus servicios y tecnología. Mercado valora positivamente el nivel de admiración otorgado al Grupo Popular, que en el 2018 superó el 50% y que no solo no ha bajado, sino que en el 2020 subió al 53.7%, el máximo que ha registrado en los 18 años que hemos publicado el ranking, y lo alcanzó en un año muy difícil. De acuerdo al detalle de estos resultados, el Grupo Popular obtiene 32.7 en el criterio de las empresas más innovadoras, con un importante aumento respecto a los datos de 2019 y 36.1 en el uso de tecnología más avanzada, y lidera los criterios de fortaleza económica, alta capacidad gerencial, mejor servicio al cliente y mejor calidad de productos y servicios. Noticias 55, Pavel Espaillat. Bueno, señores, al conmemorarse en este día, como bien le decíamos al principio de las noticias, el Día Nacional de la Alfabetización, la directora de la Regional 08 del BINER, Marieta Díaz, consideró que alfabetizar es el primer paso para lograr las necesidades de desarrollo de la sociedad dominicana. El desarrollo de un pueblo está, señores, vinculado al nivel de educación que posee cada individuo y la comunidad en la que participa como actor de la producción. Escuchemos a la dama. El Día Nacional de la Alfabetización, queremos decir que este día, además de una persona estar alfabetizada, que creemos que solamente es leer y escribir y cálculos básicos, es estar alfabetizado, poder leer un párrafo, poder producir literariamente, poder producir pensamientos y poder producir a través de una vinculación con una carrera, desarrollarse en una carrera y mantenerse actualizado. La alfabetización es la base del desarrollo de los pueblos, de un desarrollo económico, de un desarrollo social vinculado a una educación de calidad. Tenemos que preocuparnos para implementar una verdadera alfabetización, esa que da al traste con mejores ciudadanos, con mejores profesionales, y que estemos nosotros desarrollando calidad cada día en las aulas. Para que se pruebe. Señores, además afirmó que avanzar en erradicar el analfabetismo, entonces, y potenciar ciudadanos conscientes de su rol en la producción es el cambio que construye cada día el gobierno de Luis Abinader y la gestión en favor de la educación que encabeza el doctor Roberto Fulcar. El decreto 8004 del 13 de enero de 1960 instituye el objetivo de lograr una sociedad dominicana alfabetizada, señores, e integrada incluso a un estado de bienestar y desarrollo humano. Y esto es alfabetizar, lo más importante, tener a la gente que sepa leer, escribir, es pues el mayor interés que se tiene. Al conmemorarse hoy
este Día Nacional de la Alfabetización, la directora regional, pues Marieta Díaz, ha considerado alfabetizar. Definitivamente es el primer paso para lograr la meta de una gestión educativa. Así se expresó a nuestras cámaras de Noticias 55. Señores, vamos a hablarles ahora del invitado especial del Café de Diario 55, Lucildo Gómez, subdirector de prensa de la presidencia, pues, Zona Norte. Estuvo con nosotros acá en el café, compartimos varios temas con él y le presentamos el resumen en este momento. El subdirector de prensa de la presidencia de la República, Zona Norte, Lucildo Gómez, compartió con nosotros en el Café de Diario 55, donde precisó que en cuanto a la visita de la vicepresidenta de la República el fin de semana en algunos centros de salud en Santiago, y la situación preocupante en la ciudad con el COVID-19 es debido al accionar en el pasado mes de diciembre, el desborde de la gente con las aglomeraciones, las bodas, fiestas navideñas. Ciudadana, a veces inconsciente, la mayoría de los casos inconscientes, porque no es una cuestión voluntaria que la gente dice vamos a enfermarnos, vamos a contagiarnos. Lo que pasa es que la gente tiene un modo vivendo y entonces llegaron las navidades. No se podía prever eso. Con respecto a que ha mermado la centralización al tema sanitario contra la pandemia del COVID-19, Gómez aseveró que sigue igual centralizado, pero donde la mayoría de la gente se está concentrando es en el morbo y no en lo debido. En otro ámbito, en cuanto al fallo en algunos métodos utilizados contra el COVID-19 y el aumento continúa, quizás no ha habido los métodos directos para con la población en conjunto, pero la información se está dando para la prevención y control del coronavirus, destacó nuestro invitado del Café de 55. En consideración a la jornada de concientización y prevención del COVID-19, llevamos el mensaje de seguir el protocolo sanitario, distanciamiento, alcohol desinfectante, entregando mascarillas, orientando a su debido uso, gel, brigadas fijas para los sitios de mayor concentración de personas e indicando dónde se están realizando las pruebas PCR. Conducta adecuada para controlar. Eso es una medida efectiva. Eso es una medida efectiva. Nosotros no nos vamos a salir de esto. Cada vez nos vamos a infectar más si no llevamos las medidas. Y había que ir a esos sectores que estábamos hablando ahorita, ya de la zona sur, de la Yagüita de Pastor, de gente que quizás tienen el deseo de que salgamos de esto, porque todo el mundo lo tiene. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Dónde yo tengo la alimentación de la información, de las cosas que necesito? Porque en esos sectores la gente vive minuto tras minuto. Gómez destacó que este gobierno está cumpliendo con las expectativas, siendo plural con el tratamiento y manejo de la nación. Agregó además, el país tiene un presidente que garantizará un desarrollo sostenible. En otro orden, en cuanto a los detenidos por violentar el toque de queda, nuestro invitado del Café, de 55, manifestó que hay que verificar el apresamiento de los detenidos, debido a que se aglomeran en un mismo entorno y por consiguiente están más propensos a contraer el virus. Concluyó diciendo, queremos que la población se integre a la jornada de concientización del Gabinete de Salud Pública para así accionar con la prevención de este virus. Noticias 55, Pavel Espaillat. ¿Se le escapó algún dato? ¿Dónde encontrar más información y los detalles de esta interesante entrevista de este miércoles? Ahí está nuestra plataforma informativa, diario55.com. Le puede dar seguimiento enseguida a más puntos esenciales que se trataron, que se plantearon, pues en esta información de este día acá con el invitado especial del Café de Diario 55. Así que anímese y accese a nuestra plataforma informativa y manténgase siempre actualizado con temas y hechos relevantes. Miren, vamos a presentarles enseguida otros temas también que vamos a compartir con ustedes, como el gobierno dominicano presentó, señores, en este día hoy el Plan de Vivienda Familia Feliz, un programa que permitirá a los dominicanos adquirir sus viviendas dignas y así paliar el déficit habitacional. El ministro de Presidencia, Lisandro Macarrulla, lo definió como una iniciativa, señores, que cambiará la vida de sus ciudadanos o de los ciudadanos. El proyecto busca satisfacer lo que son las necesidades de las familias dominicanas de adquirir su primera vivienda. El proyecto impactará el déficit de viviendas en el país. Escuchemos al excelentísimo presidente de la República, Luis Abinader. Algo tan importante para cada ciudadano y especialmente para cada mujer dominicana. No podemos olvidar por más tiempo que nuestra Constitución manda al gobierno facilitar y garantizar las condiciones de acceso a todos los dominicanos a una vivienda digna.
Este es uno de los propósitos fundamentales que nos hemos marcado como meta alcanzar en esta legislatura. Impulsar todas las acciones y acelerar los pasos que permitan garantizar el pleno derecho de nuestra Constitución, que nuestra Constitución consagra para todos los dominicanos y dominicanas. Y por eso hoy estamos aquí, para enfrentar los elementos de esa política nacional de vivienda que conducirá los esfuerzos públicos y privados para lograr este objetivo. Bueno, será una plataforma, señores, definitivamente que permitirá atacar un mal que ningún otro gobierno ha podido atacar con éxito, la adquisición de viviendas dignas, definitivamente. Camel Curi, que es el viceministro de Proyectos de Inversión, explicó además en esta ocasión que el plan va dirigido a familias de ingresos restringidos en zonas de proyectos de transformación urbana, en situación de desplazamientos o emergencias con condiciones especiales, vinculadas a programas de superación de pobreza extrema y otras. El primer tipo es bonos consolidados para iniciar la vivienda, de que así comprende con un bono de ITEVIS y uno de tierra o desalojo al que ha llamado familiar, además de uno sectorial y otro gremial. Ahí está la información de cómo el gobierno dominicano presentó en este día, señores, el plan de vivienda Familia Feliz, un programa que permitirá definitivamente, pues, a los dominicanos adquirir viviendas dignas como se la merecen y así, bueno, paliar el déficit habitacional. Es tiempo de realizar una breve pausa en Noticias 55. Al regreso, señores, fíjese cómo aparece ya, por fin, la jipeta del pastor Pablo Ureña, señores, desmantelada por completo en Puerto Plata. Los detalles en poco tiempo. Después de este tema, trataremos la noticia de cómo el exdiputado Bernardo Colón renuncia del PRD en este día. Tras una rueda de prensa, informó todo esto a los medios. Los detalles, solo en minutos. No se muevan. Muchas gracias por seguir con nosotros en Noticias 55. Valoramos el que continúe ahí conectado con Noticias 55. Bien, le contábamos antes de la pausa sobre la expectativa del tema que traemos en este bloque.
Fíjense, señores, el pastor Pablo Ureña, pues, conversó a los medios de comunicación y habla sobre este Jeep, ¿verdad?, que le robaron, que ya apareció, señores, y ahí lo mostramos, desmantelado por completo, y mire, en Puerto Plata, así son las cosas, y cerca lo encontramos que apareció, ¿verdad?, porque en otros casos se lo llevan hasta para Haití y jamás aparece, pero vamos a escuchar todos los detalles. Sí, nos encontramos aquí en el destacamento de Puerto Plata, donde hemos recuperado el día de hoy el Jeep de señor Pablo Ureña. Vemos en esto que el delincuente le quitó los cabezotes, vendió la batería, vendió el convertidor. Lamento esta situación, me entristece mucho el hecho de que no hemos podido trabajar de manera libre. No es la primera vez que él nos roba, se ha metido en varias oportunidades a las propiedades del niño con una esperanza, nos ha llevado de herramientas, nos ha llevado también algunos artículos de aquaponía y nosotros esperamos que en esta oportunidad la justicia haga su trabajo, que no sea puesto en libertad porque él ya tiene asediada ya a toda la comunidad, él se hace pasar como una persona normal, sin embargo hace un sinnúmero de bellaquería, de atrocidades. Miren, además reconoció pues el trabajo realizado por los cuerpos castrenses, sí señores, porque hay que reconocerlo, ¿verdad? Al encontrar su Jeep, pero que requiere de que el supuesto ratero sea sometido a la justicia. Batería, le llevaron todo y mucho encontraron. Es una situación real, no por nada, pero así son las cosas. Usted sabe de lo que estamos hablando. Vamos a contarles ahora, entre otras noticias, cómo, señores, pues asegurando haber cumplido su ciclo político en esta organización, el exdiputado Bernardo Colón abandona el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, junto a todos sus seguidores, asegurando además que el PRD está estancado y la alta dirección se resiste a renovarse. Colón manifestó que la alta dirigencia es inmovible y por esa razón no le permite a que otros líderes puedan desarrollarse y hacer carrera política en el PRD. Bueno, vamos a escucharlo. Nuestra irrevocable renuncia del Partido Revolucionario Dominicano, el partido en el cual nosotros casi tenemos cinco décadas siendo miembro del partido, haciéndole grandes aportes al partido, no Bernardo solo, sino Bernardo con toda la estructura política. Y hoy, después de analizar muchísimas irregularidades y mal manejo que está reinando en otro partido, nosotros hemos decidido tomar la decisión de abandonar la fila de ese partido. Meramente eso es lo que hemos tratado en la mañana de hoy, nuestra formal renuncia, no de Bernardo, sino de toda la estructura política. Y ahí hay un documento donde aproximadamente más de 200 dirigentes de la circunscripción hacen su renuncia. Aseguró que el PRD ya no se respetan los estatutos de dirección porque entre sus miembros se perdió la disciplina, la buena convivencia y la solidaridad. Dijo además en este encuentro que otras de las razones de su renuncia, señores, y de su salida del partido en el cual militó toda la vida fue la campaña orquestada desde su propia organización para que este perdiera las elecciones del 2016 y de igual forma la del 2020. Al ser cuestionado sobre si tiene pensado ir a otra organización, este dijo que por el momento no, pero se mantendrá activo en la política, ya que su vocación es, pues, servir. Bueno, así fue que se refirió. Les contamos ahora, entre otras informaciones, como 7 reos, señores, pues, de la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia de esta ciudad de Santiago dieron positivo al COVID-19. Pavel Espaillat nos cuenta. Fiscal titular de Santiago, Francisco Núñez, informó este martes que los afectados fueron trasladados a Mano Guayabo, en Santo Domingo Oeste, donde opera el centro COVID-19 para reclusos. El magistrado dijo además que los afectados por el virus se encuentran estables. El grupo de reos fue diagnosticado con la enfermedad tras ser sometidos a pruebas PCR,
para determinar si entre ellos alguien estaba afectado por el virus. Núñez agregó que cada 15 días desde el Ministerio de Salud Pública realizan operativos en la carcelita del referido centro judicial. Nosotros hacemos pruebas cada 15 días con salud pública porque la gente está hacinada allí, declaró el fiscal. Ese recinto carcelario, construido para una capacidad máxima de 60 reclusos, alberga a 93 preventivos. Noticias 55, Pavel Espaillat. Señores, vamos a mostrarles ahora otras informaciones. Atención, con los impuestos y el asunto este, fíjese, del marbete, mire, la Dirección General de Impuestos Internos recordó a toda la población la renovación del marbete por internet, que es hasta este viernes 15 de enero, por lo que llama pues a los contribuyentes a aprovechar esta facilidad. Fíjese que el plazo para pagar este impuesto sin recargos vence el 29 de enero. Posterior a esa fecha, las renovaciones deberán realizarse por ventanilla en instituciones autorizadas. Hasta hoy se han renovado 827.450 marbetes, señores, para una recaudación ya avanzada de millones de pesos. El 84% de esos procesos se habían hecho por internet a través de entidades financieras, un 12% en el portal de la Dirección General de Impuestos Internos y el 4% en localidades de la institución recaudadora. En esta temporada, pues hay varios vehículos hábiles para renovar y entonces se está haciendo un llamado. El periodo de renovación de marbetes 2020-2021 inició el pasado 17 de noviembre. La Dirección General de Impuestos Internos llamó a los propietarios a renovar su marbete, atención, a tiempo para evitar recargos. Las ventas de marbetes han tenido buen ritmo, duplicando la cantidad de unidades e ingresos para igual periodo de la temporada anterior 2019-2020. ¿Cómo andamos con las condiciones del tiempo? Le mostramos enseguida cómo se mantendrán escasas las lluvias. Se descontinúa la restricción en la costa caribeña. Y esto es el ingreso de una masa de aire con reducido contenido de humedad asociado a una circulación anticiclónica. Mantendrá baja las probabilidades de precipitaciones sobre la mayor parte de la geografía nacional, señores, limitándose las lluvias a solo algunos chubascos pasajeros hacia localidades aisladas de las regiones nordeste, sureste y la cordillera central. Para mañana, jueves, continuarán las condiciones de buen tiempo, prevaleciendo un cielo poco nuboso la mayor parte del periodo debido al bajo contenido de humedad en la masa del aire sobre el país. ¿Cómo está el pronóstico en algunas provincias? Bueno, pues en Santiago no puede quedarse, ¿verdad? Nubes dispersas para conocer cómo andamos en la ciudad corazón. En La Vega, nubes dispersas también. En Puerto Plata, nubes dispersas. En San Pedro de Macorís, usted puede verificar allí cómo está medio nublado en este momento. En La Romana, también medio nublado. Ahí está el pronóstico del tiempo. Es hora de realizar una breve pausa en Noticias 55. En poco tiempo, volvemos con más temas de su interés.
Bueno, continuamos poniéndoles al día en Noticias 55 y vamos a mostrarles al jurista Julián Cerulle en este momento acá en las noticias. Él dice que cuando, señores, cuando se habla de que los haitianos que viven en República Dominicana deben registrarse en Haití, entiende que debe hacerse la solicitud a través del Ministerio de Trabajo. Escuchemos la conversación que estableció con nuestro equipo de prensa en este día. Yo entiendo que si estamos hablando de haitianos que vienen a trabajar aquí, debe hacerse la solicitud a través del Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio del Trabajo, si le piden 100 trabajadores haitianos en el área, por ejemplo, de la construcción, lo primero que tiene que hacer es ver si en el mercado hay mano de obra nacional disponible o no. Si llega a la conclusión que no hay mano de obra disponible, entonces el Ministerio de Trabajo lo solicita al Ministerio de Trabajo de Haití. Y esos haitianos que vengan al país quedan registrados allá, como que salen de allá hacia acá de forma legal. Bueno, Julián Cerulle señaló, además, que las compañías que hagan esos procesos de registro son los garantes de que por el tiempo que se le dio al gobierno haitiano para que esté en el país, debe retornarlo al vencimiento del periodo pues solicitado. Ahí las informaciones. Vamos a mostrarles ahora estos comedores económicos, señores, en esta ciudad de Santiago. Ellos continúan dando comida, fíjense, y gratis a personas de bajos recursos. ¿Qué se vive allí? ¿Cuál es el ambiente? Escuchemos. Sí, aquí desde que comenzó la pandemia, desde la otra gestión la comida es gratis, eso fue lo que encontramos. Y aparte de que sea gratis, la calidad que lleva, que es 1A, la comida de aquí. Aquí se dan cerca de 2.000 comidas. ¿Diario? Diario. Diario, diario. ¿Aquí no se vende la comida? Aquí no se vende la comida. ¿El menú de hoy cuál es? Arroz blanco, habichuela y carne de pollo guisada. Cruz, que es el encargado de la entidad, le hace un llamado a la población de Santiago a que vayan a comer gratuitamente a los comedores económicos, específicamente en el sector Los Platanitos. Ya usted escuchó en qué consiste el menú, mírelo ahí, arroz, habichuela y pollo guisado free, gratis, comida para el pueblo. Los comedores económicos activos, entregándole estos alimentos a personas de bajos recursos económicos. Otras noticias, enseguida las imágenes ahí las mostramos de un tribunal de esta ciudad, señores, que dictó apertura a juicio de fondo contra Manuel Miguel Hidalgo alias Magat y Edison Rosario Reynoso alias Tepo, imputados por el asesinato de un abogado en esta ciudad. El referido tribunal mantuvo la medida de coerción que pesa contra los imputados que cumplen prisión preventiva por el asesinato del abogado Cristian González, conocido como El Tineo. El abogado de Hidalgo, Francisco Rodríguez, calificó como injusta la decisión de los jueces debido a que diversos sectores, incluyendo los familiares de la víctima, descartan a los imputados como los responsables de este hecho. Escuchemos. El día de hoy se conoció la audiencia preliminar. Nosotros entendíamos que la juez debía dictar auto de no al lugar porque esa acusación tiene muchas incoherencias, muchas incongruencias. De hecho, los creyentes desistieron, pero no solo desistieron, sino que de manera firme han establecido que ellos saben que esos dos jóvenes no saben de ese hecho, que ese hecho lo cometieron otras personas y que ellos saben quiénes son las personas que cometieron esos hechos. Aún así, la juez lo envió a juicio, manteniendo las medidas de coerción que había impuesto, sobre todo en el caso de Manuel Miguel Magat, que es de una garantía económica. Domingo 11 de agosto del 2019, recordemos que González fue impactado con un balazo en la cabeza cuando caminaba por el referido lugar, esto pasó en San Francisco de Macorís, y murió 3 días después en un centro de salud de esta ciudad de Santiago. Ahí la noticia. Bueno, en este momento vamos a presentarles al señor Leoncio Peralta, está listo para dar en el clavo con su comentario en este miércoles. Señor Leoncio, adelante. Muchas gracias, dama elegante, inteligente. Saludos, amigos televidentes. Ayer el gobierno dominicano, por medio del canciller de la República, anunció los acuerdos o las líneas generales del encuentro que sostuvieron el fin de semana en la frontera
dominico-haitiana, el presidente Abinader y el mandatario haitiano, Moisés, qué sé yo qué. Y bueno, en líneas generales, son pasos positivos que deben de llevar a que se inicien proyectos y programas que tiendan a ir mejorando las condiciones de vida de la sociedad haitiana, especialmente los más cercanos a nuestra frontera. Hablar de construir centros hospitalarios para mejorar las condiciones de salud de los haitianos, que deben ser, esencialmente, aunque den servicios generales amplios, mayormente de maternidad. Eso puede ser una alternativa positiva que pueda aliviar el peso que significa la gran cantidad de haitianas que vienen a República Dominicana a dar a luz. Además, proyectos económicos, sanitarios, forestales, de seguridad, programas de migración, entre ellos el importante de registrar en el sistema civil, en el registro civil, valga la redundancia, de los haitianos y haitianas que residen en República Dominicana. Es decir, ciudadanos de aquel país que residen en el nuestro, que no pueden andar sin documento, con motivos sin ley, y que no tienen un registro de haitianos de nacimiento, localidad, nombre, apellido, y que inclusive a los que son ilegales aquí, eso le dificulta un proceso de legalización y hasta de nacionalización. Y entre otros proyectos también de delimitación de áreas fronterizas en el plano marítimo. Todo ello implica que ese encuentro fue positivo, debe dejar frutos positivos para ambas naciones, especialmente para los haitianos, que son los que deben beneficiarse más porque más lo necesitan. Los dominicanos podemos ayudar a Haití, no solamente con nuestros recursos, que no son muchos, no nos sobran, pero tampoco se da lo que sobra, así no tiene gracia. El sentido de solidaridad y grandeza de un pueblo, de un ser humano, es dar de lo que tiene, aún de lo que necesita. Pero no solamente es eso, sino que los dominicanos, nuestro Estado, nuestro gobierno, puede diligenciar en el plano internacional y ser escuchado para que otras naciones también hagan sus aportes a proyectos de desarrollo del hermano pueblo haitiano. Esperamos que estas informaciones, que estos proyectos den fruto positivo y no se queden como muchos otros, que son simples enunciados que nunca llegan a la realidad. Hasta aquí nuestro comentario de este día. Continuamos con Noticias 55, que nos queda mucho más en esta emisión. ¿Qué recordamos un día como hoy? Vamos a pasar con nuestra compañera Marisela de la Cruz para recordar así un poco la historia,
un 13 de enero, que se conmemora. Hoy se conmemora el Día del Historiador en la República Dominicana. Con el decreto número 562-20, el Poder Ejecutivo declaró el 13 de enero de cada año como Día Nacional del Historiador, fecha en que se celebra el natalicio de José Gabriel García, considerado padre de la historia dominicana, nacido el 13 de enero de 1834. En el año 2018, las mujeres sauditas de Jeddah asisten por primera vez en directo a un partido de fútbol, un hecho inaudito en Arabia Saudí, reino musulmán ultraconservador que da síntomas de una tímida apertura en los usos sociales en los últimos tiempos. Esto sucedió un día como hoy. Muchas gracias, Marisela de la Cruz, por este reporte de un día como hoy. Fíjense, ante el aumento, señores, de los contagios del COVID-19 que se ha registrado en nuestro país, pues el partido Alianza País muestra mucha preocupación y responsabiliza al gobierno de este rebrote. El partido Alianza País dice estar preocupado ante la segunda ola de contagios de COVID-19, principalmente en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, que representan el 66.5% de los casos nuevos reportados al 7 de enero de este 2021. Indican que, como lo ha planteado Guillermo Moreno, presidente de la organización política, el gobierno, al crear una falsa expectativa en el pueblo respecto a la reactivación de la economía y el turismo, así como a liberar las medidas preventivas los días 24 y 25 de diciembre del 2020, ha sido el principal responsable del actual descontento, así como el rebrote del virus en el país. Al país exigió al gobierno hacer frente al aumento de los contagios por coronavirus junto a las medidas restrictivas necesarias, incorporando en las labores preventivas y de planificación a las organizaciones de la sociedad civil a fin de tener una visión más cercana a los problemas de la gente, generar mayor confianza en la población y aumentar la efectividad de la comunicación que se genera desde el gobierno. Marisela de la Cruz, Noticias 55. Señoras, le mostramos ahora pues como un bombero herido y cuantiosos daños materiales en estas imágenes son el resultado de un incendio que afectó o que afecta desde la madrugada de este miércoles una fábrica de papel en Villajuana. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 informó que el pues afectado fue trasladado hacia un centro hospitalario luego de caerle un objeto mientras realizaba sus labores. Más de 100 bomberos se fueron a aquel lugar. Escena donde se vieron momentos de angustia, señores, debido a que en el edificio que aloja las instalaciones de la empresa industrial de sobres dominicanos había un cilindro de gas que ya fue removido y un tanque de gasoil. Justo a tiempo pudieron sacarlos de allí. Ahí está la noticia. Otros temas que compartimos con ustedes, y fíjense, los presidentes de República Dominicana, Luis Abinader, y de Haití, Jovenel Moïse, pues firmaron que 9 acuerdos, señores, en los que se comprometen a enfrentar el flujo migratorio irregular y los temas de comercio, fronteras marítimas, soberanía, salud. También trataron otros comunes temas de ambas naciones que comparten la isla de Santo Domingo. En declaración conjunta, fruto de su reunión del pasado domingo en la frontera sur, Abinader pues y el presidente de Haití se comprometen a tomar las medidas apropiadas cada día en su propio territorio, para así de esta manera poder desplegar tecnologías de vanguardia que faciliten eliminar el flujo migratorio irregular, el tráfico y la trata de personas, como flujo de armas, narcotráfico y robo de ganado, entre otras actividades ilícitas. Ahí está la noticia. Bueno, vamos a presentarles a ustedes el resumen de las noticias internacionales, cómo andamos en nuestro mundo. Adelante. En medio de una gran expectación, buzos de la Marina Indonesia han sacado a la superficie una de las cajas negras del avión de pasajeros que se estrelló el pasado sábado en el mar de Java con 62 personas a bordo. No hubo supervivientes, todos los ocupantes eran de nacionalidad indonesia. La búsqueda se centra ahora en la grabadora de voz de la cabina, un elemento determinante para la investigación de lo ocurrido. Confinados hasta Semana Santa,
es el crudo augurio de la canciller alemana Angela Merkel, quien ha advertido a sus compatriotas de que el confinamiento podría durar 8 o 10 semanas más debido al alarmante incremento en el número de contagios de COVID-19. Ya son cerca de 2 millones desde el inicio de la pandemia. El martes se ha registrado 891 fallecidos más, elevando el total a 41.577, y se ha detectado el primer caso de la mutación supercontagiosa del virus que surgió en Sudáfrica. Contra viento y marea, Donald Trump parece que está dispuesto a plantar batalla hasta el último minuto de su mandato. A menos de una semana de que este acabe, con un juicio político en marcha contra él y cortado de las redes sociales, el presidente saliente ha hecho una aparición ante el muro con México, símbolo supremo de sus promesas electorales, convertido para la ocasión en tribuna desde la que atacar el impeachment de los demócratas. El discurso a la nación de Nicolás Maduro se ha convertido este año en una radiografía de la ruina en la que se encuentra Venezuela. El propio presidente reconoció ante la Asamblea Nacional que el país ha pasado de ingresar 50 millones de dólares en el 2013, cuando él llegó a la presidencia, a disponer de solo 743 millones el año pasado. Eso supone una pérdida de ingresos del 98,6% por culpa, según Maduro, del bloqueo y las sanciones estadounidenses. Marisela de la Cruz, Noticias 55. Continuamos actualizándoles en Noticias 55. Le mostramos a ustedes estas imágenes, señores, de cómo esta joven, caramba, de la Romana, por poco pierde la vida tras recibir 9 estocadas de manos de su expareja y padre de sus 2 hijos porque se negó a volver con él, señores. Dalia Faulkner vivió para contarlo. La misma le hace un llamado a las autoridades para que apresen a Carlos Gómez. Ahí está, quien le tiene amenazada con quitarle la vida y dice que no descansará hasta lograrlo. El hecho ocurrió el pasado sábado en la Sultana del Este, San Pedro de Macorís. La agredida es hija del reconocido mecánico de la Romana, apodado Pipa, en otro suceso de violencia, de numerosos casos, señores, que a cada momento ocurren en nuestro país sin que las autoridades logren buscar la salida o luchar contra esta situación. Esa es la información. Señores, otros temas, antes de concluir, fíjese, la Fundación Institucional y Justicia, FinJus, consideró pues importante que sean revisadas las sanciones que están siendo aplicadas ante violación de toque de queda, así como las restricciones impuestas para evitar la aglomeración de personas en lugares públicos y privados. La entidad manifestó que si bien es cierto que el Poder Ejecutivo tiene facultades extraordinarias en el marco de la prórroga de las declaratorias del estado de emergencia que cursa, así como que a la fecha todavía no cesan las causas que motivaron la referida declaratoria, debe recordarse que el ejercicio del poder público durante los estados de excepción está sometido al contenido normativo y a la existencia de mecanismos de control que garanticen su legalidad. En ese sentido, resultan responsables las diversas preocupaciones en torno al instructivo emitido por el Ministerio Público, que establece un catálogo de multas a quienes inobserven las medidas tomadas mediante el decreto, pues el sustento jurídico que se aduce
Esto es el artículo 153 de la ley 42-01, que refiere a multas entre 1 y 10 veces el salario mínimo. Parece dejar la decisión de la relativa imposición a la jurisdicción común, no siendo esto conferido al órgano persecutor penal como brazo ejecutor del Poder Ejecutivo. De igual forma, pues Finjus expresó que no queda claro el criterio normativo utilizado para la categorización y establecimiento de la escala de la multa, la cual no responde al parámetro de la ley de salud pública. Bueno, ahí la información para ustedes. Y es precisamente con esta noticia, este tema, que bueno, esta es otra información que debemos compartir con ustedes, pero fallece un interno del modelo de gestión penitenciaria de Moca, señores. Esa es la información también que tenemos pues que darles a conocer y la compartimos con ustedes. Y es con este tema que ponemos punto final a esta presente entrega de Noticias 55. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Continúe cuidándose, señores, lavándose sus manos, manteniéndose pues a distanciamiento, usando sus mascarillas en todo momento. Es preferible una mascarilla que un ventilador, indiscutiblemente. Hasta la próxima entrega de Noticias. We'll be right back.